El sonido de estos motores marcaron el inicio de un recorrido denominado Rodada Rosa por la Vida, en beneficio de la Liga contra el Cáncer, en el que más de 200 motociclistas se unieron a la causa. Estamos haciendo una venta de un kit que vale $5, lo cual incluye la pañoleta, un sticker y derecho a rifas. Y todo lo recaudado es directo para la Liga contra el Cáncer de El Salvador. Nosotros estamos participando, ya es segunda vez en esto que es una noble causa. Sabemos de que todos estamos exentos a poder padecer de lo que es esta enfermedad, que afecta mucho más que todo a las mujeres. El cáncer de mama en mujeres jóvenes de 19 años ha incrementado en un 15% al comparar los datos con el año pasado y un 1% en hombres. El autoexamen es el elemento clave para una detección temprana. Pues en el país estamos viendo incidencia de cáncer en edades más tempranas. O sea, ya no podemos considerar a personas mayores de 40 años, sino que aún en personas adolescentes estamos hablando de 19 años. Primero tenemos que estar pendientes de que si mi mama es igual a la otra, si encuentro un bulto, si hay algo que se me ha hundido en la mama, si hay dolor, si hay calor, si hay endurecimiento, si mi pezón al apretarlo saca una secreción diferente, o yo misma al notarlo o verme al espejo veo algo diferente en mi mama. Para concientizar sobre este padecimiento y apoyar a los tratamientos de más personas, se llevó a cabo este recorrido que inició en el Paseo General Escalón y culminó en el Puerto de la Libertad. Es a través de ellos que llegamos a concientizar a las personas sobre el cuidado de la salud, sobre ese examen, sobre esa visita al médico. Y esas campañas lo que nos permiten es llegar a más personas. Estadísticas demuestran que una de cada 7 personas es detectada con cáncer. Y las proyecciones son que los niños que nacen en la actualidad, el 50% podría desarrollar esta enfermedad por causas ambientales, estilo de vida o por carga genética. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.